Veamos qué son los nanomateriales, cuáles son las distintas formas de clasificar a los nanomateriales, las definiciones y, bueno, qué tanto dinero se mueve en nanotecnología, diferencias entre nanotecnología, nanociencia, cosas similares. Entonces, como este es un curso de nanomateriales para aplicaciones en biomedicina, por eso es que fue importante tener en claro a quién nos vamos a referir con nanomateriales. Pero la otra parte del curso es las aplicaciones en biomedicina. Entonces, hoy vamos a entrar un poco en ese campo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos con biomateriales, biomedicina y la parte que une esas dos cosas, que aparte que son las aplicaciones en biomedicina, sería la nanotoxicología? Bueno, entonces, un concepto inicial que se necesita manejar para ver la parte de aplicaciones en biomedicina sería qué es un biomaterial. Entonces, a ver, también ocurre algo similar a lo que ocurre con la nanotecnología o los nanomateriales, que no existe una definición ampliamente aceptada, pero sí ideas que más o menos guardan concordancia entre ellas, ¿no? Entonces, tenemos que un biomaterial, la definición más aceptada y que se encuentra con mayor facilidad es la que da Williams. Y bueno, él presenta una definición, creo que incluso, bueno, la definición que voy a presentar ahora es la de 1999, de un libro que él publicó, pero ha habido constantes mejoras con respecto a esta definición, incluso creo que hay una definición anterior. Pero bueno, Williams define un biomaterial como, se puede definir como un material destinado a interactuar con un sistema biológico para evaluar, tratar, aumentar o reemplazar cualquier tejido, órgano o función del cuerpo. Entonces, un biomaterial sí vendría a ser un material que ha sido creado con el fin de utilizarlo para que interactúe con un sistema biológico. Eso es distinto a un material natural, como puede ser la celulosa que simplemente se produce, pero no hay la intención detrás del ser que produce eso para que interactúe. No es como que nosotros, como que el ser humano dice, bueno, yo voy a crear tal material, o sea, tiene esa intención de pensar, crear el material y proponer para qué va a utilizarlo. Entonces, es ahí donde recae la importancia del biomaterial y cómo definir un biomaterial, porque hay la intención de querer utilizarlo para que interactúe en sistemas biológicos. ¿Para qué? Para evaluar, tratar o aumentar cualquier tejido, órgano o función del cuerpo. En general, para evaluar, por ejemplo, cómo están los niveles dentro del cuerpo de algunas moléculas, o a veces si hay alguna fractura, o si hay que reemplazar alguna parte del cuerpo humano, o tenemos que colocar algún material ahí para que mejore el funcionamiento de los órganos del cuerpo humano, entonces ahí estamos hablando de biomateriales. Entonces, en la imagen, como nosotros podemos ver, biomateriales son los lentes de contacto. O sea, es un material que está interactuando ¿con qué? Con los ojos. ¿Y para qué lo estamos utilizando? Para mejorar la visión. Tenemos también lo que son los brackets, que es un material que está en contacto con los dientes, que es un sistema biológico. ¿Y para qué? Para, bueno, separar los dientes, darles un mejor ordenamiento, cosas similares. También los audífonos para personas sordas, las válvulas del corazón, reemplaces, por ejemplo, de cadera. Ahora, no necesariamente tienen que ser materiales orgánicos, también puede ser materiales inorgánicos, ¿no? Como la mayoría de reemplaces para fracturas, esos, perdón, esas partes inorgánicas que se conectan para mejorar la funcionalidad de, por ejemplo, huesos, a veces son inorgánicos, pero, por ejemplo, también hay catéteres, hay los materiales que suturan también. A ver, cuando cosen, cuando se hace una operación y tienen que coser eso también sería un biomaterial. Ese hilo que se utiliza también sería reconocido como un biomaterial porque está durante un tiempo prolongado en contacto con el sistema biológico y cumple una función. Entonces, de manera general podemos entender a los biomateriales como eso, materiales que han sido propuestos para entrar en contacto con un sistema biológico. Algo importante para los biomateriales es la biocompatibilidad. Ahora, de manera similar, hay algunas definiciones, como les estoy comentando, tenemos definiciones más interesantes, son las que da Williams de F,
Por ejemplo, en 1999 él reconocía, él definía la biocompatibilidad como la capacidad de un material para funcionar con una respuesta adecuada al cuerpo en una situación específica. Entonces, este fue un primer acercamiento a la biocompatibilidad. Pero ya en 2008, tras recibir una serie de críticas, tratar de mejorar eso, ¿qué estamos queriendo decir con biocompatibilidad? Porque la biocompatibilidad es un prerrequisito que deben tener todos los biomateriales para ser utilizados. Entonces, y de manera vaga se puede entender como que sea, que no produzca efectos dañinos. O sea, a ver, te puedes poner, digamos, unos lentes de contacto. Pero si esos lentes de contacto finalmente, a pesar de que te aumentan la capacidad para que puedas ver, te perjudica, te irrita y hace que se irriten los ojos, entonces ahí no está teniendo biocompatibilidad. O si tal vez se degrada muy rápido y termina atacando el ojo, pues también no habría biocompatibilidad. Entonces, a ver, teniendo en cuenta esas cosas, en 2008, Whelan define la biocompatibilidad como la capacidad de un biomaterial para realizar su función deseada con respecto a una terapia médica. Y acá es lo importante, sin provocar efectos locales o sistémicos indeseables en el receptor. En el receptor, o sea, ¿quién es el que recibe el biomaterial, no? ¿Quién está alojando el biomaterial? O sistémicos indeseables en el receptor o beneficiario de la terapia, pero generando una respuesta tisular, celular o tisular beneficiosa más apropiada en esa situación específica y optimiza el rendimiento clínicamente relevante de esa terapia. Entonces, esa es una manera de entender la biocompatibilidad. Aquí, de manera sencilla, se puede entender como que un material, y necesariamente tiene que ser un biomaterial, tiene biocompatibilidad siempre que pueda cumplir con la función médica que se le ha sido asignada, pero que al mismo tiempo no provoque efectos indeseables, o al menos que los efectos indeseables sean mínimos y que valga la pena pasar por eso, ¿no? Pero lo ideal, pero ahí ya se estaría hablando de grado de biocompatibilidad, porque a ver, si tenemos un biomaterial que no produce absolutamente ningún prejuicio y tenemos en contra otro biomaterial que produce, digamos, un prejuicio mínimo que puede ser todavía tolerable, entonces podríamos hablar también de grados de biocompatibilidad. El primero sería mucho más biocompatible que el otro, pero claro, esta sería una comparación subjetiva, pero la idea es esa, que tratar de que el biomaterial, si va a estar en contacto con o va a interactuar con una entidad biológica, que genere el menor daño posible. Y bueno, esto tiene mucho sentido, ¿no? Porque ¿qué esperaríamos de trabajar con un biomaterial o un material que supuestamente nos está ayudando a mejorar nos está ayudando en los problemas de salud que se tenga, pero que al mismo tiempo te provoca otro? Entonces, es por eso que siempre se requiere que los biomateriales tengan biocompatibilidad. Hasta este punto, ¿se está escuchando bien? ¿Podrían comentarme eso, por favor? ¿Alguien? Sí, ¿no? Ya, perfecto, perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, estábamos viendo eso de la biocompatibilidad, algo muy importante para tener, pero obviamente la biocompatibilidad depende de muchas cosas, pues, ¿no? O sea, depende tanto de las características del material en sí como de las características del hospedero. A ver, acá estamos viendo que, por ejemplo, esta tabla que también es del libro de, bueno, es un artículo en realidad de Williams, que fue publicado en Biomaterials. Del hospedero, ¿qué características dependen de, por ejemplo, del biomaterial? Depende, por ejemplo, de la composición en la que está, si está en micro, en nano o en material bulk. Por si se habían olvidado, el material bulk es el material macroscópico, el que normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver. Y los nanomateriales, pues ya en la escala nanométrica, ¿no? También depende mucho de la cristalinidad. A veces el hecho de que esté más, esté en forma, digamos, amorfa, afecta también si está en forma cristalina. A veces, algunas
Algunos planos cristalinos tienen una alta energía de superficie y pueden generar respuestas tóxicas, pero ya si se encuentra en un estado amorfo, pues ya es un poquito más manejable. La constante de elasticidad también depende mucho, ¿no? A veces, si por ejemplo tienes un implante y necesariamente tiene que haber elasticidad ahí, y si no es suficientemente estable, puede generar daños alrededor, ¿no? Si es un material muy duro o que no es suficientemente elástico, entonces va a terminar dañando también. Bueno, obviamente una de las propiedades más interesantes y que afectan mucho son las propiedades de superficie, la composición química, también la topografía, como les estaba mencionando, la energía de superficie, parámetros de corrosión, qué tan corrosivo es, qué tan fácil se corroe. El perfil de degradación, pues, a ver, vamos a entrar en esto un poquito más de detalle más adelante, pero por ejemplo, es importante también que el biomaterial tenga un tiempo de vida adecuado, que encaje perfectamente al tiempo en el cual se va a realizar el tratamiento o va a estar el biomaterial implantado. Por ejemplo, si tenemos un reemplazo, digamos, o es necesario colocar una estructura dentro de la rodilla para que ayude a la mejor formación del hueso, pues el hueso va a tener un determinado tiempo para formarse, y una vez que se forme, pues ese material tiene que ser removido de alguna manera. Pero si utilizamos materiales biodegradables, si se degrada muy pronto, probablemente no dure lo suficiente como para que el tratamiento funcione. Pero si se queda mucho tiempo, también puede causar problemas una vez que ya se ha formado el hueso. Entonces es importante considerar esas cosas. Ahora, algo que no había mencionado previamente es que, por ejemplo, la biocompatibilidad va a depender del propósito por el cual se utiliza. Entonces, si bien podemos decir, por ejemplo, tenemos un, digamos, ha sido un, por ejemplo, vamos a utilizar un polímero. El ácido láctico, por ejemplo, se sabe que, digamos, para aplicaciones intravenosas, eso puede ser poco tóxico si es que se aplica de manera intravenosa, pero si se aplica, por ejemplo, en la superficie de los ojos, eso sí ya puede causar irritabilidad. Entonces, si bien es el mismo biomaterial, su biocompatibilidad va a depender del lugar donde se aloje el material en contacto. Entonces, algo que hay que tener en cuenta también es no solo las características del biomaterial, sino en la estructura, en el ambiente biológico en el cual va a estar en contacto. Entonces, la biocompatibilidad va a depender de eso. No se puede decir tajantemente que tal material es biocompatible sin tener en cuenta cuál es la aplicación que nosotros buscamos de ese biomaterial. Ahora, características como yendo con esta parte, las características del hospedero, por ejemplo, si genera efectos citotóxicos, si por ejemplo el biomaterial activa fácilmente el sistema inmune del sistema inmune, entonces puede ser retirado rápidamente. Entonces, eso también influye en lo que es la biocompatibilidad del material. Si tal vez se agrega dentro del mismo cuerpo y tal vez el proceso de agregación puede no dejar fluir, bueno, si esto ocurre dentro de, digamos, los vasos capilares, entonces si hay una agregación del biomaterial, por más que ese biomaterial sea inerte, si termina agregándose por causa del ambiente biológico, entonces eso puede interrumpir el flujo normal de sangre. Entonces eso también podría disminuir la calidad de biocompatibilidad que tiene el material. Entonces hay que tomar en cuenta tanto características del material como las características del ambiente biológico y el para qué va a ser utilizado. Entonces, ponderando todas esas características, es que nosotros más o menos podemos darnos cuenta de qué grado de biocompatibilidad estamos hablando cuando nos referimos a un biomaterial. Bueno, una característica deseable, pero no necesariamente obligatoria, es la biodegradabilidad, que, a ver, más o menos todos tenemos una idea de qué es biodegradabilidad. Ahora está. Dado la preocupación por el medio ambiente, siempre se busca utilizar materiales que sean biodegradables, y tenemos que la biodegradabilidad es la capacidad de un material a ser biodegradado. Es un proceso natural en el que un material, por acción biológica, cambia
y en general pierde sus propiedades originales a nivel y a nivel químico las moléculas que lo conforman se convierten en otras más simples y estables. Entonces, si bien es un parámetro que se busca, no siempre todos los materiales con los cuales se van a trabajar son biodegradables. Esto normalmente se cumple en materiales orgánicos, no necesariamente todos, pero sí buena parte de los materiales que son orgánicos pueden ser biodegradables. A ver, obviamente sabemos que, por ejemplo, el plástico que se utiliza normalmente, si bien es un material orgánico, está formada por cadenas, por enlaces entre carbono, hidrógeno, oxígeno, no es biodegradable. ¿Por qué? Porque no existe, porque los organismos vivos no tienen la capacidad, al ser un material relativamente nuevo, no hay organismos vivos que se hayan adaptado a degradar ese tipo de materiales, por más de que sean orgánicos. Pero sin embargo, si nosotros trabajamos, digamos, con quitosano, que ya forma parte de la estructura química de seres vivos, entonces ya hay microorganismos que sí están adecuadamente, tienen las herramientas adecuadas para degradar el quitosano. Entonces, y lo mismo sucede dentro del cuerpo de otros seres vivos. Si implantamos un biomaterial dentro del cuerpo de un ser vivo, también este material, por acción de la actividad biológica del propio ser vivo, o si después se descarta, entonces ya existen mecanismos biológicos que pueden degradar el material. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que, por ejemplo, como les estaba comentando, ¿no? Podríamos tener un implante en la rodilla o en cualquier otra parte del cuerpo y que su función va a durar, digamos, aproximadamente 3 semanas, que el tiempo que demora en regenerarse el hueso y todo eso, ¿no? Entonces el implante estaría ahí como un soporte, pero después de que ya se forma el hueso, pues ya no sería necesario ese implante y ya estaría ocupando espacio. Entonces la idea es que al mismo tiempo que ya está, que, a ver, fijar el tiempo de vida del biomaterial que posee de biodegradabilidad para que sea retirado fácilmente del cuerpo y una vez que termina su función. Es una característica que se busca, se quiere, en especial si es que va a ser introducido dentro del cuerpo humano. Pero, por ejemplo, si tenemos un implante metálico, pues en ese caso no, iba a tener que haber un proceso para retirarlo más adelante. Pero si, por ejemplo, hubiese alguna manera de crear un implante como el metálico y que tenga las mismas propiedades del mismo soporte, tenga las mismas propiedades mecánicas y que además, pasado el tiempo en el cual tiene que cumplir su proceso, también se degrada naturalmente dentro del cuerpo y sin la intervención quirúrgica para ser retirado, pues entonces tiene ventajas, presentan ventajas muy, muy, muy deseables. Entonces es por eso que también se busca la biodegradabilidad de los materiales, de los biomateriales, al menos los que van a ser implantados, ¿no? Y también, a ver, ya con esto del cambio climático, también, a pesar de que digamos, se utilice un biomaterial, también tarde o temprano, una vez que cumple su propósito, entonces puede ser desechado. Entonces también se busca que la biodegradabilidad tenga un impacto mínimo en el medio ambiente. Entonces, por este tipo de cosas, siempre es preferible también buscar la biodegradabilidad de los biomateriales. Ahora, lo bueno es que también existen para pa nanopartículas, en general, nanomateriales que son biodegradables, ¿no? En general, la eliminación de nanopartículas suele, como estaba mencionando, suele ser un objetivo deseable después de la introducción en el cuerpo humano, en el cuerpo, en general, no necesariamente humano, podría utilizarse también para otros animales y el desempeño de su función. A ver, las nanopartículas biodegradables se eliminan del cuerpo, a menudo se prefieren a las nanopartículas no biodegradables, como le estaba mencionando, coloides metálicos, cerámicos, por ejemplo, óxido de sílica, nanopartículas de oro, cosas similares. Eso no, dentro del cuerpo humano o dentro del cuerpo de un ser vivo no tiene las rutas adecuadas como para ser eliminado y degradado. ¿Y por qué es importante ahí? Porque no requiere una remoción futura. Las nanopartículas biodegradables pueden prepararse a partir de una variedad de materiales como las proteínas, los polisacáridos y los polímeros biodegradables sintéticos. Claro, porque, a ver, ya desde hace mucho tiempo los seres vivos tienen dentro de su estructura proteínas y polisacáridos. Entonces ya existen también otros microorganismos que tienen los mecanismos adecuados para degradar esos polímeros y dejarlos
en moléculas mucho más pequeñas, que sean fáciles, que no ocupen tanto espacio, que puedan ser disueltas y que tengan un efecto mínimo de toxicidad en otros seres vivos y en el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, si ven en la imagen ahí se tiene una nanopartícula, por ejemplo, cargada, digamos, con algún fármaco, es decir, un fármaco dentro de la nanopartícula, se introduce dentro del cuerpo y también hay algunos mecanismos que utilizan para liberar los fármacos de una nanopartícula, esperar a que ella se degrade poco a poco. Los mismos sistemas biológicos, sus mismos mecanismos que tienen internamente, degradan la nanopartícula y a medida que van degradándolo, como que lo van carcomiendo, entonces van dejando libre también lo que son los fármacos. Entonces, también es interesante utilizar nanopartículas biodegradables en el caso de la liberación controlada de fármacos. Respecto a este tema, vamos a hablar en mayor profundidad en la siguiente clase, que vamos a tratar lo que son las aplicaciones propiamente dicho de los nanomateriales, ¿no? Entonces, con todo esto, es la importancia de los nanomateriales, perdón, de los nanomateriales biodegradables y la biocompatibilidad y qué son biomateriales. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algo no quedó claro? ¿Hablé muy rápido? ¿Se perdieron en algún punto? Bueno, una parte importante de este curso dice que son nanomateriales que ya hemos visto para aplicaciones en biomedicina. Y en biomedicina, ¿pero qué es exactamente la biomedicina? ¿En qué se diferencia de la medicina? ¿O por qué tiene el término bio? Y nuevamente se van a dar cuenta que si bien no existen definiciones universales, pero sí, como mencionaba, tanto para nanomateriales como para lo que es biomateriales, sí existen ideas muy cercanas y ya que existen conceptos que básicamente se comportan, se pueden trabajar con esos conceptos a pesar de no tener una definición universalmente aceptada. Entonces, biomedicina a menudo se conceptualiza como la búsqueda de innovaciones terapéuticas en el laboratorio. El American Illustrated Dictionary definió a la biomedicina como la medicina clínica basada en principios de fisiología y bioquímica. ¿A qué nos referimos esto? A ver, la práctica médica a veces se basa, es una práctica, entonces es una aplicación. A veces muchas personas indican que es una tecnología y no propiamente una ciencia. Pero, por ejemplo, a ver, digamos, en las épocas antiguas habían prácticas médicas. Pero estas se basaban en, por ejemplo, coger algunas plantitas y tomarse infusiones de esas plantas o tal vez de algunos animales y ver que eso les ayudaba a curar ciertas enfermedades. Entonces, ahí lo que nosotros estamos viendo es una práctica médica que surge de la experiencia propia. Pero ya cuando la práctica médica, ya a partir del desarrollo de la ciencia, ya se está basando en principios de fisiología, bioquímica, de la biología, interacciones entre moléculas, ya yendo a lo que son los principios mismos de las interacciones entre las moléculas y los seres vivos, en este caso microorganismos, biomoléculas, todo este abanico de conocimiento que se tiene y a partir de ese conocimiento se crea tratamientos o se dan explicaciones a enfermedades o cosas similares que están dentro del campo de la medicina, entonces ya se está hablando de biomedicina. Es una medicina que se basa en los principios de la fisiología y la bioquímica, es decir, coge conceptos de la ciencia y a través de eso crea métodos de terapia o prevención o métodos de diagnóstico. Entonces, con eso vamos a hablar a lo que nos referimos con biomedicina. ¿Y por qué? Porque esto se lleva, como estamos hablando, que se basa en la bioquímica y en la fisiología, evaluación de microorganismos, el comportamiento de células, cómo se forman los tejidos. Cómo ciertos fármacos interactúan con los microorganismos. Entonces, ya estamos hablando de técnicas de investigación que van netamente a lo que es el área de laboratorio. Entonces, no está un trabajo tan cercano con, digamos, las personas, o al menos al momento de hacer investigación, todo se realiza dentro del laboratorio. Entonces, es por eso que la biomedicina. Es por eso que ahí es fácil aplicar lo que es los nanomateriales, buscar soluciones a esta biomedicina que está basado en conceptos de la ciencia.
¿Y por qué biomedicina? Porque, a ver, desde que se ha desarrollado la práctica médica basada en los principios científicos, pues hay un mayor desarrollo de lo que ha sido la medicina. La medicina es mucho más poderosa desde que se apoya en estos principios, y eso se debe a la capacidad predictiva que tiene la ciencia para explicar los procesos fisiológicos, cómo son los procesos también de los tratamientos que los tratamientos tienen sobre los microorganismos o sobre tejidos o sobre distintas cosas, bueno, que ve la medicina. Es una rama de la ciencia médica que implica principios biológicos y fisiológicos a la práctica clínica. La biomedicina hace hincapié en el tratamiento estandarizado, basado en la evidencia y validado a través de la investigación biológica con el tratamiento administrativo a través de médicos, enfermeras y otros profesionales con licencia formada. Entonces, ahí como ven en la imagen, pues ven que claramente está dentro de un laboratorio, está pipeteando algo, tiene a la mano lo que es la computadora. Entonces, si les quiere quedar algo en claro sobre qué es biomedicina, es medicina basada en los principios de biológicos y fisiológicos. Es algo más del campo del laboratorio. Y va más a lo que es investigación y desarrollar nuevos procesos de tratamiento o explicar mecanismos fisiológicos de por qué hubo tal mutación, por qué se desarrolló esta enfermedad, cómo aplicando estas moléculas podemos ayudar a combatir la enfermedad, controlar el crecimiento rápido de células cancerígenas, va por ese lado. Y ya una vez sabiendo qué es la biomedicina, podemos también entrar en qué es nanomedicina, que si bien no está dentro del título del curso, pero sí es importante saber que vamos a hablar mucho sobre lo que es la nanomedicina, ¿no? Así como estábamos hablando hace una semana sobre la nanotecnología, es un área del conocimiento que se puede aplicar a distintos campos. Por ejemplo, lo que es catálisis, lo que es procesamiento de comidas, lo que puede ser remediación ambiental, también tiene su aplicación dentro de lo que es el área de la medicina. Y esa intersección entre nanotecnología y medicina es la nanomedicina. Entonces, la nanomedicina es la aplicación médica de la nanotecnología y la investigación relacionada. Es un enfoque multidisciplinario y reúne los campos de la química, la ciencia farmacéutica, la biológica, las medicinas básicas y clínicas al centrarse en el diseño y la preparación de biomateriales para sus aplicaciones biológicas, médicas y farmacéuticas. Entonces, es lo que ya se sabe de las propiedades de los nanomateriales, hallar a partir de esas propiedades respuestas a preguntas, a vacíos que se encuentren en la nanomedicina. O tal vez ya existen algunos tratamientos, pero que estos tratamientos en medicina, digamos que pueden ser mejorados. Entonces, hay propiedades que presentan los nanomateriales que pueden ayudar a solucionar estos problemas, que si bien hay algunos problemas que no tienen solución actualmente y que la nanomedicina se presenta como una posible solución, o que mejoran también otros tipos de tratamientos o formas de diagnosticar enfermedades, o para incrementar, por ejemplo, tal vez no tengas una enfermedad, pero te gustaría mejorar, digamos, ya tienes una vista normal, pero quieres mejorar mucho más tu vista. Ahí también la nanomedicina, también en ese tipo de dudas, de cosas que se quisieran mejorar dentro del cuerpo humano, también tiene aplicaciones. Y a ver, y la nanomedicina tiene el potencial para permitir la detección y prevención temprana y para mejorar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades. Se basa en sus campos de mayor utilidad serían el diagnóstico de enfermedades, la entrega dirigida, la medicina regenerativa, constituyen las disciplinas centrales de la nanomedicina. Entonces, vamos a ver que la nanomedicina se centra más en lo que es el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de enfermedades. En la siguiente clase, también como les estoy comentando, vamos ya a entrar profundamente a cuáles son ese tipo de aplicaciones que se dan. Que la nanomedicina, que los nanomateriales encuentran dentro del área médica, y ahí es donde podemos hablar de lo que es nanomedicina.
Por eso estaba comentando, hay distintos nanomateriales que ya han sido propuestos, incluso algunos que ya se utilizan en la biomedicina utilizando nanomateriales, como por ejemplo tenemos las partículas de dióxido de hierro, que las tenemos en terapia de cáncer, en imagen por resonancia magnética, nanopartículas de oro, en terapias para cáncer, como por ejemplo la terapia fototermal o la terapia fotodinámica, en el diagnóstico de enfermedades. Normalmente analizan permitiendo la cuantificación de biomarcadores. Los biomarcadores, bueno, adelantándome a la próxima clase, son como moléculas que se generan cuando hay un problema interno. Cuando hay algún indicio de que se está comenzando a ver una enfermedad, entonces aumentan los niveles de ciertas moléculas. A ver, esto lo podríamos entender más o menos como un embarazo. Hay personas que dicen que el embarazo es como una enfermedad, pero bueno, no creo que verdaderamente sea eso, pero lo que sí se ve es que, por ejemplo, las mujeres cuando están embarazadas, ellas tienen un aumento en algunas hormonas. Entonces, las pruebas de embarazo lo que hacen es cuantificar, o bueno, por lo menos indicar que hay una presencia anormal de esas hormonas. Entonces, con eso diagnostican, si es que podemos decir que el embarazo es una enfermedad, pero no, pero se podría hacer la analogía de que hay un embarazo. Entonces, ahí esa cantidad de hormonas elevadas, pues se podría tomar como si fuese un biomarcador. Tenemos estructuras de carbono también como los fulerenos o los nanotubos de carbono. Terapia de cáncer como la fotodinámica, que también se puede utilizar nanopartículas de oro también para la terapia fotodinámica, también para procesos de imagen, generar imágenes como las imágenes de resonancia magnética, imágenes por fluorescencia, por ejemplo, cuando ustedes saben, alguna vez han tenido, digamos, como una radiografía. Las radiografías es generar una imagen del cuerpo. Y ahí lo que se está viendo es, por ejemplo, si hay un hueso roto, ahí a partir de esas imágenes se puede evaluar si hay un problema interno. Entonces, de la misma manera también con, por ejemplo, imágenes de resonancia magnética, se puede ver si hay un crecimiento anormal de un tejido o que tal vez hay algo incrustado dentro de eso. Entonces, las nanopartículas, los nanomateriales en general, permiten mejorar estas técnicas de diagnóstico también. Los quantum dots, que vamos a ver también en capítulos más adelante todavía, que son los puntos cuánticos, también tienen esa propiedad de ser materiales fluorescentes y sirven en general para diagnósticos in vitro, ya que tienen una toxicidad a considerar. Entonces, todavía las aplicaciones in vivo no son populares o por lo menos todavía están en investigación. Pero tenemos también los nanomateriales orgánicos que están hechos a base de proteínas, ADN, liposomas, nanopartículas poliméricas, los nanogeles. En general, estas partículas se utilizan para lo que son los sistemas de entrega controlada, los drug delivery system. O también, además de medicina, pueden entregar lo que son genes o proteínas, dependiendo de terapias, ¿no? Hay terapias y inmunoterapias también ayudan de este punto, ¿no? Pero bueno, entonces ya en general se utilizan bastante este tipo de materiales, tanto lo que son nanopartículas metálicas, en especial lo que es el oro, óxidos de nanopartículas en general, el óxido de hierro, el óxido de silicio y semiconductores como pueden ser los puntos cuánticos. Y también nanomateriales orgánicos como proteínas, ADN, que es aglomerado, cosas así, liposomas, que ya serían sistemas coloidales, pero bueno, se encuentran tanto en el área de investigación y desarrollo como que algunas ya han sido aprobadas. Y ahora, ¿qué sucede? Que bueno, si bien se puede tener un desarrollo de estos nanomateriales, hay agencias a nivel mundial que se encargan de supervisar y controlar el desarrollo de estos nuevos materiales para que tengan las aplicaciones adecuadas. O sea, son marcos legales, organismos que rigen bajo un marco legal para decir, a ver, las investigaciones dicen que este nanomaterial tendría muy buenas aplicaciones, digamos, para el tratamiento de sordera, supongamos. En fin,
Entonces, estas organizaciones, tanto como la FDA en Estados Unidos, como la European Medicines Agency en la Unión Europea, se encargan de recabar toda la evidencia que exista sobre estos nanomateriales y dar el visto bueno de aprobación o no la aprueban para que sean ya comercialmente disponibles y, ya que, se, y que también se encuentren en el. Y que también se encuentren disponibles para hacer tratamientos de manera corriente, pues, ¿no? Entonces, es importante también esto, ¿no? Es algo, tienen una función importante al aprobar o exigir mayores exámenes a los nanomateriales que se utilizan. Entonces, nos brindan la seguridad de que los nanomateriales que van a llegar al mercado y ser tratados en personas, ya en personas, no produzcan daños, es decir, sean biocompatibles. O que tal vez el daño que produzcan o los pequeños daños que produzcan compensen, sean compensados con las ventajas que trae a al mejoramiento en la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces es muy importante. Verán más adelante que, o si ustedes encuentran reportes o artículos hablando de biomateriales que ya han sido aprobados general para su uso clínico, normalmente. Lo que se hace referencia es si el FDA, creo que es la agencia Food and Drug Agency, la agencia de fármacos y de comida de Estados Unidos, lo aprueba o no, o no aprueba la utilización de estos biomateriales. Entonces es importante también tener eso en consideración. Ahora, ¿por qué es importante trabajar con biomateriales, con nanomateriales en biomedicina? O sea, ¿por qué? Bueno, inicialmente yo les estaba comentando que resuelven algunos problemas en medicina que no tienen resolución actualmente o tal vez mejoren ese tipo de tratamientos o técnicas de diagnósticos, ¿no? A ver, principalmente por tres cosas. Sus propiedades físicas y químicas se pueden utilizar para aplicaciones en biomedicina, por ejemplo, la fluorescencia de los quantum dots o las propiedades ópticas de las nanopartículas metálicas, de las nanopartículas metálicas también. Entonces, como estábamos comentando en la clase pasada, los nanomateriales en general tienen propiedades únicas que no se presentan en otros nanomateriales. Y debido a estas propiedades es que se le puede buscar de alguna manera aplicaciones en medicina desde que no produzcan daños considerables, ¿no? Otro punto interesante a tomar es que debido a sus dimensiones nanométricas pueden interactuar, y esto es muy importante, con estructuras biológicas y pueden ser internalizadas en células. Si ustedes recuerdan la clase pasada, la primera diapositiva era una comparación de tamaños. Estábamos viendo que el tamaño de una nanopartícula, de un nanomaterial, una nanopartícula en general, es similar al tamaño de virus y también de, por ejemplo, cadenas de ADN. Entonces se encuentran más o menos en las mismas dimensiones. Entonces pueden interactuar con estas estructuras. O sea, está bien, nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos una dimensión que no es comparable con el tamaño de, digamos, una bacteria. Entonces, no tenemos manera de interactuar de uno a uno con una bacteria. Pero es mucho más sencillo cuando hay interacción entre tamaños similares. Por ejemplo, una nanopartícula, en este caso, sí es mucho más pequeña que una bacteria o que una célula normal. Entonces, lo que también sucede es que estas nanopartículas, como ven en la imagen, pueden ser internalizadas, pueden llegar dentro de las células y cumplir alguna función. Entonces, debido a su pequeño tamaño, si bien interactúan con, por ejemplo, una vez que llegue dentro de la célula y es internalizada, puede interactuar fácilmente con las cadenas de ADN o puede interactuar con otros orgánulos. Puede ser que la partícula esté cargada en la superficie con alguna molécula que se enganche en un proceso similar a meter una llave dentro de una cerradura que sea específico. Entonces tiene esas propiedades, tiene esas ventajas. Su reducido tamaño le confiere la habilidad de interactuar íntimamente con las estructuras biológicas. Y otra característica importante es que debido a su alta relación área superficial, a su alta relación área superficial con respecto al volumen, el SD, que lo vimos también en la clase pasada, que a medida de que disminuimos el tamaño de las nanopartículas, la relación área entre volumen va disminuyendo también, va aumentando, perdón. Entonces, debido a que tienen una mayor área superficial, se puede cargar
la superficie de las nanopartículas, de los nanomateriales, con agentes terapéuticos y otras moléculas funcionales. Por ejemplo, podríamos colocar una molécula que facilite la internalización de los nanomateriales dentro de las células. O también lo que se puede hacer es colocar agentes terapéuticos como, digamos, cadenas de ADN que se internalicen dentro de la célula y ayuden a reprogramar la célula. O también moléculas de alguna medicina, por ejemplo, un antiinflamatorio que llegue más fácilmente o que se distribuya homogéneamente dentro del tejido que está, que sufre el proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, hay esa ventaja. El hecho de tener una mayor superficie permite cargar mayor cantidad de agentes terapéuticos en contraste con partículas del tamaño micrométrico, ¿no? O partículas que estén en el orden de micras. Y bueno, entonces, eso sería básicamente los tres puntos más importantes, pero no todos, por los cuales es importante trabajar con nanomateriales. ¿Qué aplicaciones hay en nanomateriales? Bueno, esta va a ser una explicación breve. En la siguiente clase vamos a entrar a profundidad en esto acá, en este tema, pero hay dos ramas, y diría tres en general, pero por hoy vamos viendo dos ramas, que sería la detección de enfermedades y el tratamiento de enfermedades. Por ejemplo, aquí donde vemos detección de enfermedades, se utilizan, por ejemplo, nanopartículas como los quantum dots. Si ven esa parte roja, eso indica el crecimiento de tejido cancerígeno. Y, por ejemplo, aquí ya estamos viendo que esos quantum dots a través de un microscopio de fluorescencia se quedan iluminadas solo aquellas células que se puede considerar como tejido neoplásico. Entonces, nos ayuda a hacer lo que es detección de enfermedades, también utilizando nanopartículas magnéticas también. Por ejemplo, esta es la imagen de resonancia magnética simple de un ser vivo, me parece que también es una ratita, y después una vez que se aplican las nanopartículas, oscurece el área en el cual hay un material, o bueno, hay un tejido enfermo. Entonces ayuda a reconocer exactamente en qué parte es que se encuentra el tejido que representa un problema fisiológico, ¿no? Entonces, para la detección de enfermedades son muy utilizadas los que serían los quantum dots, las nanopartículas metálicas y las nanopartículas de hierro, ¿no? Pero también tenemos el otra área que sería la detección de enfermedades, el tratamiento de enfermedades, como por ejemplo estos que son los sistemas de liberación controlada de fármacos, en los cuales dentro de las nanopartículas se carga fármaco y a través de un proceso o llegando dentro del tejido a tratar, que puede ser tejido inflamatorio, había alguna quemadura, por ejemplo, es un tejido cancerígeno, libera el fármaco exactamente en la parte en la cual nosotros queremos tratar y de esa manera nos ayuda a utilizar, a gastar eficientemente los recursos que se tienen, porque a ver, inyectas o te tratas con un fármaco, pero finalmente una vez que tú tomas esos fármacos son distribuidos a partes del cuerpo en los cuales no se encuentra el área dañada. Entonces ahí estamos distribuyendo, estamos gastando fármacos en lugares en los cuales no se necesitan. Entonces la utilización de nanomateriales en el tratamiento de enfermedades permite la especificidad hacia los puntos en los cuales queremos tratar, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, tenemos un ratoncito tenía dos tumores y con el tratamiento de nanomateriales, después de un tiempo, se redujo el volumen de esos tumores. Este caso lo vamos a tomar más adelante, es muy, muy interesante, pero con eso más o menos se dan una idea de que ya funciona, los nanomateriales tienen aplicación tanto en detección de enfermedades como en el tratamiento de enfermedades. Y bueno, de esta parte tal vez. Sí, dígame. Sí, a ver, lo vamos a ver en mayor detalle en la siguiente clase, pero pueden haber tanto factores externos como factores internos. Por ejemplo, un factor externo podría ser la aplicación de ondas de ultrasonido. Entonces, la nanopartícula llega hasta los nanomateriales, llegan hasta el lugar donde va a ser tratado, se emite externamente con un aparato, podemos inducir ondas de ultrasonido que lleguen hasta ese lugar.
y las ondas ultrasonido mecánicamente permitan la liberación del fármaco. O también pueden haber condiciones internas que permitan la liberación de ese fármaco. Por ejemplo, a ver, dentro de tumores, a veces se sabe que el pH en tumores es ligeramente ácido, o sea, es ligeramente menor que 7. Entonces, hay algunos nanomateriales cuyo tamaño. En general, los polímeros que depende del pH en el cual se encuentran. Entonces, si hay un cambio en el pH, entonces cambian su tamaño. Entonces, este ensanchamiento o reducción del tamaño también permite la liberación de los fármacos. Entonces, hay distintos mecanismos para ver esto, pero lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿No? ¿Nada? Bueno. Entonces, hasta este punto, tal vez esto parezca como que es algo que está dentro de lo que es investigación. Si se lleva investigando por lo menos, uno diría, 20 años con lo que es detección y tratamiento de enfermedades, y como ya se lleva bastante tiempo, ya hay algunas nanomateriales que han sido aprobados para uso y que se encuentran en ensayo clínico. A ver, como ven, aprobado por la FDA, aprobado por la FDA, por eso es que inicialmente me tomé un tiempo para explicar cuáles son las agencias que actúan tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Y tenemos, por ejemplo, en el caso de las nanopartículas de oro, tenemos el Ferridex y el Resovitz. Aquí ven el Ferridex. Esto se puede comprar comercialmente. Es como una medicina cualquiera. Y es utilizada para mejorar imágenes por resonancia magnética. A ver quiénes son el fabricante, dónde está aprobado. Si quieren investigar un poquito más, como siempre, en la parte de abajo, todas las diapositivas van a encontrar las referencias. En general, las referencias son de las imágenes, pero también de información que ha sido utilizada para construir la diapositiva, ¿no? A mí me parece muy interesante este en la nota, que es fabricado por Max Force. Este trabaja en Alemania y es el único lugar que en el mundo, por lo menos ahora, que utilizan nanopartículas de óxido de hierro para la terapia de cáncer, pero no entregando fármacos, sino utilizando una técnica que consiste en quemar el tejido cancerígeno. Eso, pues no me quiero adelantar, pero lo vamos a ver también en la próxima clase. También nanopartículas de oro en general es para el diagnóstico. Tenemos como el Verigen, que es fabricado por Nanosphere, y como ven también ha sido aprobado por la FDA, pero claro, se utilizan, digamos, la FDA va a aprobar, por ejemplo, su utilización en distintos órganos, ¿no? Puede ser que solo esté esto aprobado para que sea utilizado en el corazón, pero no necesariamente ha sido aprobado para utilización en vaso. Entonces, hay que leer también, a investigar un poquito más. O sea, si bien es aprobado por la FDA, probablemente no haya sido aprobado para utilizar en distintos lugares, ¿no? Específicamente, la FDA lo habrá aprobado para un área determinada, considerando que tiene todas las evidencias para demostrar que es biocompatible y que presenta una ventaja sobre otras técnicas comúnmente utilizadas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el Outremoon, que actualmente, bueno, mi referencia más actual es del 2016. Cuando revisé eso, estaba aprobado estaba en ensayos clínicos en la fase 2, pero probablemente ya haya ido mejor, ya esté aprobado, no tengo idea, no me dio el trabajo de actualizar esta tabla. O tal vez al pasar a la fase 3 o siguientes ensayos haya sido rechazado. Entonces, es importante que hayan ensayos muy controlados. Una vez que se tiene desarrollada la idea y probado a nivel laboratorio, no es automáticamente que va a ser aprobado, ¿no? Se requiere de una serie de ensayos que en algún momento creo que vamos a tocarlo. Si es que hay tiempo, vamos a ver un poquito sobre los ensayos clínicos. No en la próxima clase, sino tal vez en la subsiguiente. No sé en qué momento lo voy a. Creo que en la clase que vamos a ver caracterización de nanomateriales, vamos a ver sobre esto. Los puntos cuánticos, sí son, como les estaba comentando, como tiene una tendencia a generar toxicidad, pues por el momento solo se aplica en diagnósticos in vitro y todavía está en investigación. Pero tal vez las más exitosas son las nanopartículas poliméricas. Una de las más conocidas son el Abraxane, que si no me equivoco, esto ya fue aprobado en la época de los 90 o antes, y es una nanopartícula que está formada por albúmina,
que es una proteína muy abundante dentro de los animales y está cargada con un fármaco anticancerígeno. Entonces, ya desde hace mucho tiempo, ya debe tener por lo menos unos 30 años siendo utilizado y es muy exitosa, pues, ¿no? Entonces, ha pasado todos los controles. Creo que incluso el Abraxane es uno de los primeros nanomateriales que han sido aprobados, si no me equivoco, si me equivoco, bueno, sería bueno revisar las fuentes, pero para va en eso. Entonces, la idea, por lo menos con esta diapositiva, es mostrarle que sí, ya existen nanomateriales que se encuentran actualmente en el mercado, que son comúnmente utilizadas en terapias y en el diagnóstico de algunas enfermedades, ¿no? Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? Vamos a pasar a otras cositas. ¿No? Bueno, si no hay dudas, bueno, parece que hoy día va a ser una clase introductoria a más cosas que vamos a ver más adelante, pero algo a tener en cuenta para la aplicación de los nanomateriales para biomedicina es la estabilidad coloidal. Los nanomateriales en forma coloidal son fácilmente accesibles a objetivos remotos como órganos, células y compartimentos subcelulares. Sin embargo, diseñar una forma coloidal que sea estable en un entorno biológico es complejo y extremadamente crítico. Pero ¿por qué necesitamos que tenga estabilidad coloidal? A ver, un repaso sencillo. La estabilidad coloidal, nos vamos a referir a que sean los nanomateriales que se encuentren dispersos en un sistema coloidal, en general un sistema acuoso, y que se encuentren lo más separados posible, es decir, que no hayan estos procesos de agregación. ¿Qué sucede? Cuando agregan estos, los nanomateriales se juntan, aumentan el peso del sistema, o sea, a ver, uy, caramba. Todo esto ya sería un sistema y como tiene un mayor peso, es sedimentado. Entonces, lo que al menos se busca en las aplicaciones biomédicas es que se encuentren lo más separados posibles, porque al tener este tamaño sí puede interactuar con las estructuras biológicas, pero al tener un tamaño mayor, entonces ya se dificulta la interacción. Además, a ver, si nos encontramos, si dos partículas se están agregando en este punto de unión se está perdiendo superficie que podría interactuar con estructuras biológicas. Entonces, nos está limitando la utilización de estos nanomateriales. Entonces, y por ejemplo, si pensamos colocarlo dentro de, aplicar estos nanomateriales para colocarlo dentro de tejidos, si agregan, pueden, generar dificultades al flujo de los fluidos fisiológicos que se tienen dentro del cuerpo humano, ¿no? En cambio, si se encuentran separados, que tienen estabilidad coloidal, entonces puede el flujo, los líquidos fisiológicos pueden fluir sin problemas. A ver, polímeros cargados como proteínas y ADN están presentes en altas concentraciones y se absorben en la superficie de las partículas a través de electroción electrostática. A ver, las proteínas y el ADN son macromoléculas que tienen, algunas están cargadas positivo o negativamente, y debido a estas cargas pueden absorberse en la superficie de las nanopartículas, incrementando el tamaño de eso y haciendo que pierdan su estabilidad coloidal. Entonces, a ver, estos factores a menudo disminuyen la estabilidad coloidal de las nanopartículas durante su aplicación biomédica. Entonces, algo muy crítico al momento de diseñar las nanopartículas es tener en cuenta que la estabilidad coloidal de los nanomateriales va a conservarse en el medio en el cual se va a trabajar. Para esto hay que considerar, por ejemplo, la fuerza iónica del fluido fisiológico, la concentración de las proteínas que se encuentran en el fluido fisiológico en el que se va a trabajar. Y cosas similares. Todo lo que esté en el ambiente fisiológico y que de alguna manera pueda interferir en el desarrollo adecuado, brindando las propiedades y las características que tienen los nanomateriales para diagnosticar o tratar enfermedades. Entonces es algo a tomar en cuenta siempre que se diseña un nanomaterial para las aplicaciones biomédicas. Esto, como les digo, la estabilidad coloidal va a ser sí un tema que, como es tan importante, hay un tema específico, vamos a tratar todo un día sobre estabilidad coloidal, cómo alcanzar la estabilidad coloidal, cuáles son los factores que interfieren en la estabilidad coloidal en un sistema, en un ambiente biológico. Para esto es un tema muy interesante y particularmente a mí me gusta bastante. Y el otro punto interesante es la funcionalización de superficie. A ver, la funcionalización de superficie inicialmente busca una cosa. A ver, ¿a qué nos referimos con funcionalización de superficie? Buscamos darle una nueva funcionalidad
a la superficie, que en este caso se puede entender como recubrir, encapsular el nanomaterial en, digamos, un material, a ver, un material que le provea unas mejores características coloidales. Por ejemplo, si trabajamos con nanopartículas de oro, o digamos de plata, estas nanopartículas, por ejemplo, no tienen afinidad por el agua, porque no son hidrofílicas, digamos, de alguna manera. Entonces, lo que se puede hacer es recubrir esas nanopartículas, y lo que normalmente se utiliza es recubrir los nanomateriales con una capita de un material que tenga una mayor afinidad por el agua, como por ejemplo el óxido de silicio o polímeros hidrofílicos. Entonces, al tener una mejor afinidad con el agua, también aumenta la estabilidad coloidal. También podría ser para proteger la nanopartícula. Puede ser que el nanomaterial, la nanopartícula en este caso, se degrade fácilmente. Entonces, encapsulándolo puede mejorar el tiempo de vida del nanomaterial y no perjudicar y no generar daños a la estructura biológica. Pero también lo importante es, por ejemplo, colocar algunas moléculas que se enganchen a receptores de estructuras biológicas, digamos, moléculas, perdón, células dentro del cuerpo humano o algunas bacterias o algunos virus, que se enganche de manera específica y que una vez que esté anclado permita desarrollar el tratamiento. A ver, por las últimas noticias, pues la mayoría de nosotros ha aprendido un poquito más sobre lo que son los virus. Entonces, actuarían de una manera similar. Los virus en la superficie tienen algunas moléculas que les permiten interactuar específicamente con los receptores dentro de las células. Una vez que interactúan con esos receptores, el receptor dice, ah, bueno, es algo que a mí me interesa, y lo internalizan. Entonces, lo que se busca con esta funcionalización es engañar a los microorganismos para que la nanopartícula se encuentre adherida en la superficie de los microorganismos o que sea internalizada, y de esta manera se pueda desarrollar el tratamiento o el diagnóstico de enfermedades, ¿no? Normalmente se utiliza polietilenglicol, es una molécula, bueno, un polímero que se utiliza bastante para dar estabilidad coloidal, pero, por ejemplo, tenemos proteínas, que en este caso, a ver, polietilenglicol para la estabilidad coloidal, pero tenemos proteínas que ayudan a que los nanomateriales interactúen en forma más cercana con las estructuras biológicas. Entonces, esto también lo vamos a ver en el caso de la estabilidad coloidal. O sea, tanto la estabilidad coloidal como la funcionalización de superficie lo vamos a ver en un tema más adelante, que es modificación de superficie de nanomateriales. Pero bueno, entonces es algo que se tiene que tomar en cuenta también, las propiedades de superficie del nanomaterial. ¿Qué desafíos presenta trabajar con nanomateriales para aplicaciones en biomédicas? Bueno, por lo general, las nanopartículas no tienen estabilidad coloidal en agua, por lo que tienden a formar agregados intraocular, ¿no? Lo que estaba mencionando inicialmente. Pero ¿cómo resolvemos eso? Pues colocando un material adecuado. Entonces, hay que tomar en cuenta siempre eso. Si el nanomaterial con el que vamos a trabajar tiene afinidad intrínseca por el agua, que normalmente todas las estructuras biológicas van a tener como medio dispersivo el agua, y por lo general no, la mayoría de nanomateriales que tienen propiedades interesantes no tienen estabilidad coloidal por sí mismas. Ahora, debido a las dimensiones en la nanoescala, las nanopartículas generalmente exhiben una mayor reactividad química en comparación con el material bulk. Eso comentábamos la semana pasada también, como hay una mayor, como las superficies tienen, normalmente son regiones del material que tienen defectos, entonces normalmente eso puede producir, puede elevar la reactividad química en comparación con el material bulk. ¿Por qué? Porque, a ver, como habíamos visto en la clase pasada, por ejemplo, una partícula que está en torno a los 2 nanómetros, el 50% de sus átomos se encuentran en la superficie. Entonces, cuando mayor proporción de los átomos que forman la nanopartícula se encuentran en la superficie, y dado que la superficie generalmente es mucho más reactiva, por lo tanto, las nanopartículas tienden a tener una mayor reactividad química, es decir, pueden llegar a ser tóxicas. Como son reactivas, pueden reaccionar
con un material, con una estructura orgánica y pueden degradarla, lo cual podría generar, por ejemplo, si se encuentra con una cadena de ADN, la degrada y puede generar esos procesos que conlleven a la generación de tejido cancerígeno. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con las nanopartículas también. Si bien son materiales que tienen propiedades interesantes y que pueden ser aplicadas en biomedicina, hay que tomar en cuenta que también tienen, que se tiene que tomar en cuenta que pueden ser tóxicas. Entonces hay que tomar mucho cuidado de eso. Y ahí, la mayoría de nanopartículas con propiedades adecuadas son tóxicas. Como les mencionaba, los quantum dots son tóxicos, las nanopartículas de plata también son tóxicas, por eso es que se utiliza también para combatir microorganismos. La acumulación, por ejemplo, de nanopartículas de óxido de hierro o nanopartículas de óxido de silicio también son de constante cuidado, son una preocupación clásica en lo que es la nanotoxicología. Entonces, en general, estos son los tres principales desafíos a los que uno se tiene que enfrentar cuando hace investigación, desarrollo y aplicación de nanomateriales en el área biomédica. ¿Qué consideraciones entonces hay que tener? A ver, que el tamaño, entonces, para diseñar una nanopartícula, un nanomaterial para aplicaciones en biomedicina hay que tomar en cuenta el tamaño, la distribución de tamaño. Por ejemplo, puedes tener muchas partículas que tengan un tamaño de alrededor de 10 nanómetros, como también podrás tener nanopartículas que van desde los 2 hasta los 20 nanómetros. Entonces, esa es una distribución de tamaño mayor. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Si se tienen distintos tamaños de nanopartícula, entonces cada una va a estar asignada como las propiedades dependen del tamaño, entonces van a tener distintas propiedades. Entonces, eso puede limitar la funcionalidad del conjunto de las nanopartículas. Por eso es que se prefiere en general que todas tengan tamaños homogéneos para que de esta manera se asegure que las propiedades de las nanopartículas sean homogéneas y puedan realizar sus aplicaciones sin ningún problema, ¿no? La composición química, la forma también, muchas propiedades también dependen de la forma, de si es nanopartícula, una nanovarilla, una nanoplaca, todo ese tipo de cosas, hasta formas más irregulares, como por ejemplo formas de estrellas que también se encuentran. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Las propiedades intrínsecas como el tamaño, distribución, la carga superficial, todo ese tipo de cosas, ¿no? También es importante, como habíamos mencionado, para los desafíos, entonces estas son las respuestas, ¿no? Asegurar estabilidad química y coloidal en el medio de trabajo. Normalmente se trabaja un pH de 7.4, que es el pH del fluido fisiológico, y en salinidad fisiológica. Entonces, con estabilidad química nos estamos refiriendo a que no sea reactivo, que no reaccione fácilmente de manera química, oxidándose, degradándose, disolviéndose, en ese tipo de cosas nos refiere a estabilidad química, y la estabilidad coloidal, que no tienda a formar agregados. Y la otra consideración es que se necesita modificar o funcionalizar, que son palabras que se utilizan a veces indistintamente, van a encontrar como modification o funcionalization de la superficie con un material que sea biocompatible o con moléculas que interactúen específicamente con otras moléculas de interés. Como por ejemplo, hay mucho de esta interacción de antígeno con, no me acuerdo del nombre correcto exactamente entre interacción, pero que son moléculas que interactúan fácilmente. Se me fue de la mano. Pero bueno, hay algunas moléculas que sí interaccionan específicamente y entre ellas dos solo interaccionan. Si encuentra otra totalmente distinta, pues no interacciona. Entonces, es importante también para este caso de los nanomateriales colocar en la superficie cuando se requiera moléculas que interaccionen específicamente. Bueno, hasta este punto, ¿alguna duda? ¿Algo no quedó claro? Vamos a tomar un receso, pero antes de eso, todo bien, hablé muy rápido. Y ahora voy a presentar la diapositiva. Acá, graba la clase. Normalmente lo ponía porque para eso me ayuda bastante.
para acordarme que tengo que grabarla. Pero bueno, entonces vamos con. Son los desafíos, las consideraciones para el diseño de nanomateriales para biomedicina. Y bueno, habíamos visto la parte que es biocompatibilidad. Me conviene quitar mi cámara o por lo menos desactivarla para que no jale tantos datos. Ahí, listo. Entonces estábamos viendo inicialmente lo que es la biocompatibilidad y cómo evaluar la biocompatibilidad en nanomateriales. ¿Qué rama se encarga de eso?